Es que se me olvidan los nombres, ¿eh, Carlos? Se me olvidan los nombres de las pelis. Madre, cuando está enfadada me llama Andrés Felipe. Pero bueno, yo el Felipe lo he borrado, pero mi familia, mi madre y mi mujer, cuando se enfadan, me llaman con los dos, ¿eh? Soy de origen colombiano, nací en Colombia, toda mi familia es colombiana y vine aquí con 17 años. Son mis convicciones, mis ideales, las cosas que creo y pienso que mis valores y muy relacionados con mi familia, mis dos niñas, mi mujer. Es lo que tengo y es el principal motor. Así que todo lo hago por ellas. Sí, me apasiona. Tengo hobbies, o sea, tengo hobbies. Me encanta jugar al fútbol, me encanta pasear con mi familia, me encanta pasar tiempo con amigos. Y me apasiona algo que me apasiona porque he descubierto que me llena mucho es ayudar a otros. A ver, hay un momento clave en la vida que fue cuando viajé de Colombia aquí, cuando me casé, tuve mis niñas. Esas cosas te cambian la vida. Cuando monté mi primera empresa también fue un momento especial, aunque luego me la metí, pero bueno, aprendí. ¿Sabes aquello de cuéntame todo lo que has sido que no es digital? Pues yo he sido de todo. O sea, he sido obrero de la construcción. De eso me echaban porque no valía, ¿eh? O sea, he sido panadero, he sido transportista. Y yo de 15 años, buah, ese yo mío de 15 años está un poco está un poco despistado, ¿eh? Por un lado le diría que se centrara un poco más, que estudiase un poco más, ¿no? Y que no tuviera miedo a experimentar y etcétera. Ecosystems Manager. Por lo menos me ayuda a crear reuniones, ¿eh? La gente quiere chafardear a ver qué es. Mi labor es construir relaciones con comunidades externas o con partners, ya sean empresas complementarias de servicios, herramientas tecnológicas o comunidades, ecosistemas que sean relevantes para nosotros, nosotros para ellos y que juntos podamos crecer. Me hace mucha gracia que a veces, claro, por llamarnos product hackers, haya gente que nos, o sea, no sepa mencionar nuestro nombre de empresa o incluso nos confunda con que somos hackers y nos pidan, pues eso, hackear a los rusos o nos pidan encontrar a un asesino. Hacer cosas que perduren en el tiempo. Priorizar aquellas cosas que realmente tengan un impacto no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Viajaría al pasado. No me preocupo por el futuro, quiero decir. Intento hacer las cosas lo mejor que puedo en el presente y creo que eso me va a ayudar a que el futuro sea bien, pero sí que viajaría al pasado a quizás a corregir alguna de las cosas de las que, bueno, pues no las haya hecho bien en su momento. Sí, me gusta viajar, aunque no lo hago mucho, me gusta, es como un sueño, ¿no? Pero tenemos siempre muchas ganas. Sí, me gustaría viajar a lugares lejanos, allí al sudeste asiático, con mi mujer, a la parte de Australia, bueno, así es, viajes exóticos, me encantan. Recuerdo un libro que hace años, cuando estaba en esto de emprender, me gustó la filosofía que tenía de Javier Martín, que se llamaba Emprender Ligero, era un libro muy, muy pequeño. Pues yo sigo dos podcasts básicamente, son los de, bueno, el de Growth de Product Hackers, el Gran Cortizo, venga, el de Miguel de Bisiesto, que hace unas entrevistillas chulas también. No, no tengo mucho tiempo para escuchar más. Luego las series también me gusta que tengan mucho diálogo. ¿Te suena la de Suits, los abogados que están allí en Manhattan? Película, pues no sé. Película, pues alguna. Pues hace poco me vi una de. Oye, pues película, no sé. Película. Es que se me olvidan los nombres, ¿eh, Carlos? Se me olvidan los nombres de las pelis. Mi eslogan. Yo diría: nada es imposible. Nada es imposible, venga. No pongas mi todo el rato.